Saludos colegas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Refricerca. En esta oportunidad vamos a tener esta tarjeta de lavadora y carga frontal, la cual llega a nuestro centro de servicio, ya que en varias oportunidades han tratado de repararla y no han podido hacerlo, ya que problema a la cual hace referencia el cliente es que le han intervenido ya la fuente de alimentación de dicha tarjeta. El circuito oscilador está quemado, ya se lo hemos retirado, un circuito oscilador STR W6253, hicimos el reemplazo, la fuente no funcionó, al parecer hay un problema también en los circuitos adicionales de alimentación de las demás partes, pero lo que queremos hacer esta tarde es realizar una adaptación con esta fuente externa que tenemos aquí en pantalla, chicos. Esta es una nueva fuente que nosotros vamos a utilizar como reemplazo al circuito oscilador, ¿sí? Este circuito oscilador ya no va a funcionar para la tarjeta, así que vamos a adaptar y vamos a usar este circuito adaptable que nos va a permitir poder controlar el voltaje en la salida de tensión. Como esta es una fuente que entrega tres voltajes distintos en el secundario del transformador, vamos a tener tensiones de aproximadamente 8, 10 y 17 voltios aproximadamente en las tres distintas salidas. Así que con este adaptador vamos a conectarlo según las especificaciones técnicas del mismo, ¿correcto? Entonces, bueno, como estamos viendo en pantalla, vemos en el diagrama electrónico que el cable de color rojo, como ustedes observan, se conecta directamente al drenador del circuito electrónico, es decir, iría en el primario del transformador, pero en la tapa del drenador, el drenador del circuito oscilador. El cable de color negro va conectado directamente en el GND de la entrada de tensión de 300 voltios y los cables de tensión de salida de voltaje para el control de la salida de los voltajes va a ser los cables amarillo y azul. El cable azul va en el negativo de los voltajes del secundario y el cable amarillo va en el positivo para la salida de control. Pero como tenemos una fuente, vamos a observar por este costado de nuestra fuente, como tenemos una fuente que nos está entregando tres voltajes distintos alimentados directamente con nuestra fuente de alimentación, vamos a observar que tenemos nuestro transformador en esta etapa donde está el transformador y tenemos aquí la salida de los voltajes, es decir, aquí tenemos un diodo para rectificar una salida de tensión, segundo diodo para rectificar otra salida de tensión y este otro diodo rectificador que tenemos aquí que está por la parte posterior para rectificar la otra salida de tensión. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 1, 2 y 3 voltajes distintos de salida. En donde nosotros vamos a colocar el voltaje de control directamente de nuestro adaptador, vamos a observar el circuito electrónico original. Quiero que veamos lo siguiente, aquí es donde va toda la etapa del circuito de control, tanto el oscilador, el circuito oscilador que va en este sector, tenemos el optoacoplador, un circuito integrado para trabajar con el control de lo que tiene que ver para los voltajes de la etapa del secundario. Así que si yo analizo el circuito electrónico, me voy a dar cuenta que este diodo que tenemos aquí o esta salida de tensión que tenemos acá va conectada directamente. Si le damos seguimiento a las pistas, fíjense, le damos seguimiento a la pista, llega y se conecta en este punto
para alimentar una línea directa al optoacoplador. Es decir, que el voltaje de referencia que toma mi fuente de alimentación lo hace a través de esta señal de alimentación. Así que entonces aquí es donde vamos a colocar el cable de color amarillo, y el cable de color azul lo vamos a colocar en el negativo del secundario, que bien lo podríamos colocar en este sector, que es donde tenemos un capacitor de voltaje en el secundario. El voltaje que vamos a tomar como referencia de este punto lo vamos a llevar a una tensión de aproximada de 9 voltios, 9 a 10 voltios, para que ese voltaje lo tome el adaptador como referencia, alimente el primario del transformador, y el transformador va a generar la frecuencia PWM según los requerimientos que le vamos a exigir. Es decir, que entonces, dependiendo del voltaje que yo coloque aquí en esta toma de alimentación, los voltajes en los siguientes puntos de salida van a ser totalmente diferentes por las consideraciones del embobinado y del transformador. Es decir, en resumidas cuentas, chicos, que como mi adaptador tiene un control variable, es decir, tenemos un potenciómetro en este punto, en donde yo puedo variar el voltaje desde 5 hasta 24 voltios con esta perillita, entonces yo bien puedo controlar cuánta es la tensión que quiero tener en esta toma para que los demás voltajes sean totalmente normales, ya que este punto es el que toma la fuente original como referencia para controlar los voltajes en el secundario. Lo mismo lo vamos a hacer, vamos a tomar esta tensión como referencia para que los demás voltajes sean estabilizados. Entonces, lo que vamos a proceder es realizar la adaptación. Vamos a colocar los cables correspondientes, como lo acabamos de ver en el diagrama electrónico, y veamos cómo vamos con el proyecto. Ahora, ¿dónde van a ir conectados los cables? Aquí en nuestra placa. Muy bien, les acabo de mencionar, el cable rojo va a ir en esta toma, que sería el voltaje del drenador. Y este que tenemos aquí es el GND, así que yo aquí voy a colocar el cable de color negro, el cable de color rojo aquí. Aquí voy a colocar el cable de color azul, y el cable de color amarillo lo voy a colocar aquí, que es este mismo toma que tenemos acá, para yo poder controlar después con la perillita o con el potenciómetro la tensión que quiero que esté en este punto para que los demás voltajes sean estabilizados. Lo primero que voy a realizar es una perforación de la placa por aquí, por este sector, donde yo vea que no hay problemas con pistas. Así que por la parte posterior voy a tratar de ver que no tenga pistas que recorran por allí, por ese lugar, para pasar los cablecitos del adaptador. Ok, voy a mirar. Muy bien, creo que por aquí pueden pasar perfectamente. Que vamos a
Muy bien, veamos, por aquí hemos realizado esa perforación, allí la vemos perfectamente. Vamos por la parte posterior. Así que entonces vamos a tratar de ubicar. Creo que este adaptador queda súper bien en este lugar. Por aquí, así acomodadito. Y los cablecitos, pues los voy a pasar por acá. Muy bien, fíjense que ahí queda perfectamente. Así que vamos por la parte posterior a colocar los cablecitos. Dijimos que el negro iría por aquí. Ok, muy bien, el cable negro por acá, el cable rojo por aquí. Muy bien. Ok, el cable azul iría en GND. Aquí tenemos GND. Muy bien, y el cable amarillo dijimos que lo íbamos a colocar en la toma de esta tensión de aquí. Así que aquí colocamos. Muy bien, muchachones, ya tenemos colocado. Vamos a repasar. Cable rojo al drenador, cable negro a GND de la tensión de entrada de alta tensión, cable azul en GND de el voltaje en el secundario y cable amarillo en el voltaje de referencia de salida para la toma de control en esta tensión, que es la que tenemos aquí, para después controlar cuánto va a ser el voltaje a lo que lo vamos a colocar. Ok, excelente. Ahora lo que debemos hacer es llevar nuestra perilla, perillita que tenemos aquí, toda hacia el lado izquierdo. Okay, ahí estamos bien. Para empezar a controlarla al momento de energizar, vamos a conectarla. Para energizar, hacemos puente en este conector, que es donde va el reactor, y la entrada de tensión de 120 voltios es aquí. Una punta en este caimán y la otra punta por aquí. Muy bien.
Perfecto, aquí tenemos entonces el reguladorcito, observémoslo aquí, que es el que vamos a mover ahora, controlar la perilla para verificar a qué tensión va a quedar controlando. Ok, colocamos nuestro multímetro, voy a colocarlo con unos caimancitos. Y vamos a monitorear el voltaje de control. Aquí colocamos en voltaje DC. Energizamos. Vemos que tenemos 4 voltios. Así que voy a comenzar a girar levemente la perilla. Y el voltaje va a ir aumentando. Voy girando hacia la derecha. Llegamos a 9.5 y voy a dejarlo en 10 voltios aproximadamente. Ahí está bien, 10 voltios. Muy bien. Veamos qué voltaje tenemos ahora sí en las distintas tomas. Aquí tenemos 10 voltios, que es el voltaje de referencia. Aquí donde tenemos 10 voltios, que es el voltaje de referencia que estamos tomando. En la señal de al lado tenemos un voltaje un poco más elevado, casi 11 voltios, y en la señal de al lado tenemos un voltaje de 17.4 voltios, ¿correcto? Entonces fíjense que si yo aumento o disminuyo la tensión en esta perillita, los voltajes, veámoslos aquí en el multímetro, ok, puedo bajar el control aquí a 15 voltios, voy a dejarlo levemente en 16, que es el voltaje nominal de esta etapa para alimentar el módulo IPM. Perfecto, lo podemos dejar así. 16, 10 y 9.8. Así está perfecto. 16, 10, casi 11 y 9.8. Lo podemos dejar así. Entonces, bueno, chicos, fíjense lo interesante que es poder trabajar. Vamos a desconectar estos caimancitos. Es poder trabajar con este tipo de fuentes para poder adaptar, eliminando por completo lo que sería el circuito oscilador. En el caso que no sea posible reparar la fuente por un daño mayor, que no exista forma de poder solucionar, que no se consiga el circuito oscilador, entonces, chicos, podemos reemplazar directamente con este módulo inversor adaptable, que va a servir como solución para este tipo de problemas en las tarjetas electrónicas que trabajen con fuentes conmutadas. Así que, muchachones, cabe destacar y mencionar, chicos, que este dispositivo está disponible y a la venta en nuestro sitio web. Aquí en la caja de descripción de este video voy a dejar el link para que ustedes lo vean, lo observen, y estará a la venta en todo el territorio de Colombia para aquellos que estén interesados y deseen adquirir esta fuente adaptable, que funciona perfectamente para solucionar los casos que se nos presenten con estas tarjetas electrónicas. Así que, bueno, muchachones, todos aquellos que estén interesados, visiten nuestro sitio web y allí podrán ver los precios y la disponibilidad de este producto. Bueno, chicos, esto era todo lo que quería compartir con todos y cada uno de ustedes. Espero que este corto video tutorial les haya servido de gran ayuda y de una manera bastante dinámica, práctica y sencilla de poder solucionar los problemas de las fuentes conmutadas cuando no existe manera, forma o solución de poder dar a una fuente que haya fallado por X circunstancias que de manera original no es reparable.
No hay más nada, muchachones. Recuerda que si te gusta lo que hacemos en este canal, regálanos siempre una manito arriba, comenta, comparte y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material y todo el contenido que tenemos para ti. Somos Refricerca, servicio técnico especializado en línea blanca. Muchas gracias.